¿Y qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy BioRockstar, nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Y pues llegó el momento, la hora indicada, tal vez más para mí que ustedes. No sé si más de uno les guste este juegazo que el día de hoy se acaba de estrenar. Y pues también me gustaría que me acompañaran a esta aventura de Crafting Racing Nitro Fueled, que pues en mis tiempos de infancia y parte de la adolescencia llegué a jugar en su versión de PlayStation 1 y quería compartírselos en el canal y espero que en verdad lo aprecien y lo apoyen demasiado, tanto como yo el compartirles este juegazo. Y pues ya vamos a proceder a jugar y primero antes de jugar vamos a analizar lo que nos viene con la versión, compramos la versión, por así decirlo, de lujo, que es la de versión Nitrous Oxide. No me acuerdo qué trae. Vamos a ver. Creo que aquí nos dice. Creo que es este. A ver, vamos a ver. Ay, qué güey. Bueno, voy a traérselos en dos partes, lo que es los primeros dos videos que voy a estar compartiéndoles. Déjenme checar, voy a ir cortando por partes para que vayamos checando lo que nos contiene la versión de Nitrous Oxide. Ahí estará, ese que compré yo, versión Nitrous Oxide Edition. Es que nos compramos un poquito el más caro. Vamos a analizar. Incluido, creo que tanto el estándar como el edición Nitrous Oxide nos traen con estos skins espaciales, creo yo, el paquete de aspectos. El que viene adicional creo que es este, que es los personajes más agregados. Ah, aquí nos dice Reserva y Obtén. Paquete de aspectos Electrón. Aspectos Electrón de Crash, Coco y Cortex. Cada uno con una animación de podio única. Cabeza de Crash, máscara de Avatar para Xbox One. Ok, nuestra menos para nuestro Avatar. Qué bien. Saludos, criaturas de este planeta. Nitrous Oxide viene a competir. Compra Crash en Racing Nitro Fueled, Nitrous Oxide Edition. Y juega con el infame Nitrous Oxide desde el primer día en todos los modos de juego. Perdón. Incluye juego completo de Crash Team Racing Nitro Fueled, personajes Nitrous Oxide, Crunch, Zen y Zang, que esos son los que también jugué en su versión Crash Nitro Kart. Kart aerodeslizador, que es el kart del Nitrous Oxide. Aspectos galácticos exclusivos de Nitrous Oxide, Crash, Coco y Cortex con animaciones de podio únicas. Aspecto de robot exclusivo de Crunch con una animación de podio única. Pintura y calcomanías exclusivas para kart. Diseño para el kart aerodeslizador. Prepárate para desmelenarte con Crash Team Racing Nitro Fueled, la auténtica experiencia de CTR y mucho más contenido remasterizado al máximo de revoluciones. Ok, pues horas de darle inicio al juego. Y pues algo que quería compartir antes de empezar con el juego es que yo quería compartirles la versión del PlayStation 1 al canal, tanto el Crash Bandicoot 1, 2, el 3 y Crash Team Racing, el clásico, obviamente. Y pues desgraciadamente no contaba con un adaptador, que mi captura no lee, no detecta las consolas viejitas, solo de a partir de la Xbox 360 y de la PlayStation 3 para adelante, solo así puede grabar gameplay de esas dos consolas. Ya de ahí para abajo, de antiguas generaciones, no puedo grabar, así que necesito un adaptador, que obviamente también conseguiré, trataré de conseguirlo para traerles más juegos retro. Es por eso mismo que no he podido compartirles ni un juego de los de antes, pero bueno, ya basta de hablar y empezamos con este grandísimo juego y que espero que en verdad lo apoyen muchísimo, chicos. Sale, pues a darle. Qué hermoso se ve. Qué portada, la verdad, qué portada. Uf. Enciendan motores para una producción de Activision. Abróchense los cinturones para otra creación de Vinox. Wow.
¡Wow! ¡Qué intro! ¡Qué intro! ¡Qué hermoso se ve! La verdad, qué hermoso. Ojalá corra 60 fotogramas. Me encantaría jugarlo así tan fluido. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué recuerdo, chinga! En su casa. Ok, pues vamos a empezar. Vaya, qué verdad, qué juegazo. Y si te sos recuerdo, servicio de Activision. Ay, no voy a estar leyendo todo este desmadre, así que vamos a darle el siguiente. No sé por qué le pusimos que estar. Ay, te doy los efectos del PlayStation 1 cuando presionas el botón, ¿eh? Wow, me encantan esos detalles. No mames, ¿qué pedo? Son un chingo de... chingo de cosas. Ok, son 42 páginas, no mames. Aceptar, tachar lo que no procede. Ok, ya está. ¿Eh? ¿Más? ¿Qué pedo? 28. A la madre. Ay, vaya, no mames, ¿qué pedo con esto? No mames. Ok, aquí está el modo aventura. Voy a estar dividiendo en dos videos, chicos. Voy a poner un video donde vamos a estar examinando el menú. Y obviamente el otro video directamente donde nos vamos a la aventura, ¿vale? Sí, la aventura. El modo arcade, local. Mira, miren, ahí está el polar, está pura. Teeny Tiger, creo que se llama. ¿Qué otro más? Dingon Dial, ajá, sí me acuerdo de este cabrón igual. Cortex, falta Energin Labs, Energin, perdón, así que lo que se llama, Energin, Doctor Energin. Obviamente el Crash, papá. Oh, qué hermoso se ve. Qué hermoso. Cortex, no podía faltar. El villano. Coco, la hermana de Crash. Hermosa. Lo detallaron bien chingón. Bueno, ya creo que pusieron los personajes principales para mostrar. Online. Aquí, carrera de copa, batalla, contrarreloj. Carrera por las reliquias, desafío CTR. Ah, aquí están las monedas, qué bien. Desafío de cristales. Ok, me parece perfecto. Aquí ya aparecen los singles. Online. Ay, no, ¿por qué me metí online? ¿Te sientes parranchín? No. No quería entrar online, quería checar cómo estaba la configuración. Otra vez a salirme de inmediato. Ah, esta parte privada, emparejamiento, amigos. Okay, vamos a salirnos de aquí una vez. No, yo pensé que nos ponías las demás opciones como la primera que acabamos de poner. Ok, boxes. Oh, miren las personalizaciones. Oh, se ve hermoso. Es como un... parecido a la tienda de Fortnite. No es por qué compararlo, pero es parecido. Con moneditas. Oh, qué hermoso se ve. Qué bonito detalle. Oh, ya. Record, pues no tenemos nada. Crash Bandicoot, ok, ya estamos. Aventura. Ah, pues aquí están los slots para poder guardar nuestras partidas. Pues bueno, aquí vamos a dejar lo que es la el video de del estar analizando el menú. No hay mucho que analizar por el momento, así que pues aquí lo dejamos. Y ahorita vamos directamente a la aventura, espero verlos ahí. Y pues, acompáñenme chicos, porque esto se va a poner buenísimo. Así que, yo soy Bio Rockstar y nos vemos en live.